Bueno. Bueno, Buenos días. Héctor, buenos días. ¿Quién es? Carlos Alcántara. Adelante, Carlos, le Oye, ¿de qué oímos. presumes, Héctor? ¿Eh? ¿De qué presumes? ¿Por qué? Porque yo, soy egresado del internado número 15, hijos del ejército en Pachuca. Ah, qué bien, felicidades. Entonces llego de joven, chavo, de aquí a la ciudad y fui a cantar ahí a la W. Sí. Tú eres el que daba las fichas afuera en la calle que estábamos formados. Así empezaste, ¿no, Héctor? Sí, así andaba yo. Como de gato. De mozo, sí. Y ya me diste la ficha y pero luego, luego me tocaron la campana. ¡Újule! Un favor. Sí. Si yo veo que hablan allí las madres de familia desesperadas por sus hijos que son muy maleducados, que no pueden ponerse en la calle. Está el internado aquí a 1 hora de aquí a Pachuca, hijos del ejército número 15. Hijos del ejército de aquí a No Pachuca. precisamente sean hijos del ejército, simplemente es el nombre. De la escuela. La escuela es el internado. Ahí está uno todo el año. Hay tarjeta roja, tarjeta verde y tarjeta amarilla para el que nunca va a salir, para el que sale cada 15 días y el que sale solo. Ah, como internado y medio No, internado. no, 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 internados siempre, ahí dan comida, hay enfermería, hay doctores, les dan a uno una mensualidad para sus pasajes ahí mismo dentro de la escuela por parte de la SEP. Ah, qué bueno que existen esas escuelas todavía, Carlos. Ah, no, sí, sí están, aquí están, en Pachuca, el lugar se llama Venta Prieta Hidalgo. Es una colonia ya de Pachuca, sobre la carretera esta antes de llegar a Pachuca, México-Pachuca. Qué bueno. Gracias por el dato. Oye, que me cante la electrónica esa de la ciudad, ¿qué? Las ciudades pierden las costumbres. Sí, cómo no, ahorita le En decimos. la voz de ella. Para allá ¿Cómo te va. acuerdas de ella, de que repartías fichas en la calle? Pues qué remedio, así tiene uno que empezar. Para los jóvenes y la gente que tienes ahí que es floja, Ándele. ¿verdad? Sí. Llegan muy tarde. Gracias. Hasta luego, Héctor. Adiós. ¿Qué canción es esa? Que las ciudades y que... Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. ¿Sí? ¿Ya te cortaste? Sí, claro. Bueno, a ver. Es de José Alfredo Jiménez. El mejor, sí. Ah, claro. Las ciudades. Sí, yo también la recuerdo y la conozco. Nada más que, ¿cómo se llama? ¿Las ciudades? Las ciudades. Las ciudades. Sí. Y dice la chica electrónica que con mucho gusto. Para Carlos, esto de las ciudades dices que se llama. Las ciudades, José Alfredo. La presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca te olvidara. Dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se me cubrió de hielo y mi cuerpo entero se me llenó de frío y estuve a punto de cambiar tu rumbo. De cambiar tu rumbo por el rumbo mío.
Uy. Todavía me llega. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña, y mi alma completa se me cubrió de hielo, y mi cuerpo entero se me llenó de frío, y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío. Dices que de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Sí. Las ciudades de José Alfredo. Y la voz fue de la chica electrónica por petición especial. De y Carlos. Y ya ni modo. Pues sí, ni modo la tuve, la pidieron y se tuvo que cantar. Qué molada, ¿no?